Hoy lo tenemos invitado a Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y felicitaciones. La verdad que en el sector todo el mundo habla de ustedes. Estamos contentos con lo que estamos generando, estamos contentos con el proyecto del presidente Macri y la apuesta que está haciendo el presidente al sector inmobiliario y a que aumente la oferta de viviendas, la oferta de oficinas. Así que con muchos proyectos en marcha. Y ya empezando a ver concretarse algunos, digamos. Seguro. Las subastas de propiedades, porque usted lo que hacen es buscar inmuebles que estaban en el estado en desuso y los subastan. ¿Estas subastan colmaron sus expectativas? ¿Cómo ves sí. esto? Por ahí me gustaría, primero, nosotros lo que estamos haciendo es, primero, registrar los inmuebles. O sea, los argentinos, cuando llegamos el 10 de diciembre de 2015 a la agencia, no sabíamos cuántos inmuebles tiene el Estado Nacional. Teníamos registrados 19.000 y hoy ya vamos registrando más de 51.000. Eso es lo primero que estamos haciendo. Nosotros creemos que los argentinos tienen que saber cuál es el patrimonio inmobiliario. ¿Pero eso serían 51.000 propiedades que están en todo el fuera país. De uso? No, no necesariamente fuera de uso. No estaban dentro del registro y no tenían visibilidad. Lo que nosotros estamos haciendo es primero ponerle visibilidad. Y a partir de que vamos detectando estos inmuebles, muchas veces vemos oportunidades perdidas o desaprovechadas. Y entonces en esos casos nosotros los destinamos a subasta. ¿Por qué? Porque queremos aumentar la oferta de tierra para así aumentar la producción de metros cuadrados de oficina, de vivienda o lo que fuera. Digamos, queremos hacer una apuesta fuerte al empleo, a la construcción y obviamente a una cosa que está asociada a todo esto, que es la vivienda. Digamos, hay un problema muy grave que tiene Argentina, que es el déficit habitacional. Nosotros también somos parte del Procrear y creemos que hace falta la oferta de viviendas para sectores medios. Mucho más ahora que ya se empieza a ver el resurgimiento del crédito hipotecario, digamos, cuando esto siga creciendo y explote, digo, no va a haber oferta de vivienda suficiente para toda esa gente, toda esa clase media que no podía aspirar a comprarse la vivienda en el pasado por la inflación y por la ausencia de tasas competitivas en el sector del crédito hipotecario y que hoy ya ve que con lo mismo que paga de alquiler puede adquirir una vivienda razonable. Hubo dos casos paradigmáticos, dos subastas que se hicieron en los últimos meses de dos predios muy grandes. Uno es el de Núñez, de la calle Camposalles, y el de Huergo, frente sí. a Puerto Madero. Contame un poco cómo fueron estos dos casos. No, para mí son dos casos que nos quedamos muy contentos con el resultado, porque, en primer lugar, por la transparencia y el reconocimiento que tuvimos a que fue un proceso abierto, transparente, competitivo, y en los dos casos participaron varios oferentes. Entonces, lo primero es que el proceso fue sano, fue competitivo. Fue un proceso donde primero nosotros tratamos de capturar el mayor valor de esos terrenos haciendo una gestión con interpretación urbanística y con la Ciudad de Buenos Aires para entender cuál era la edificabilidad, qué potencial constructivo tenían esos inmuebles. Esa es la inteligencia que le estamos queriendo agregar a las operaciones que hacemos nosotros. La inteligencia que hace cualquiera del sector que los escucha en este programa, pero que nosotros tratamos de aplicarla a los bienes del Estado. Y entonces capturamos ese valor a partir de una interpretación urbanística donde le damos certidumbre al que quiera ofertar respecto de qué puede construir en esos lugares y recién ahí salimos a subasta. Y en algún caso, el ejemplo de Huergo, que fue el último que terminó comprando Argencons, donde nosotros estamos innovando con una cláusula nueva que es de dominio revocable, que tiene que ver con que si el desarrollador no genera X cantidad de metros, dependiendo del inmueble, en ese lugar, en un plazo determinado de tiempo, el inmueble vuelve al Estado Nacional. O sea, el desarrollador no puede especular con una venta futura y una ganancia a partir de la venta de la tierra. Exacto. Nosotros, y acá es un mensaje muy fuerte que nosotros queremos pasar al sector. Nosotros no estamos, no somos una inmobiliaria. Lo que queremos ser es una agencia del Estado que ponga, que dinamice la economía, que dinamice la construcción a partir de la oferta de tierra. Entonces, si hay alguien que quiere comprar ese terreno para especular con la obra del Paseo del Bajo, digo, bueno, yo lo compro y en 3, 4 años o lo vendo o lo desarrollo, nosotros no nos interesa. ¿Y cómo te paga el constructor, el desarrollador? ¿Cómo paga el predio? Te diría que técnicamente es casi cash. Digamos, hay un plazo de pago, pero desde la fecha de subasta a la fecha en la que tiene que cancelar el 100% del precio, no pasa más de 100, 120 días. O sea, una gran apuesta, porque los constructores no estaban acostumbrados a pagar los predios en cash y menos en estos montos. No, efectivamente. Nosotros creemos que es parte de lo que tenemos que cambiar y tenemos que generar que todos nos acostumbremos a las nuevas condiciones de mercado y a las nuevas. Y en este caso, nosotros en estos terrenos hacemos de esta manera. Dentro de Procrear tenemos una línea que llamamos línea de desarrolladores,
que donde hacemos canje por metro, cosa muy habitual en el sector privado, pero son sectores para generación de vivienda para sectores medios. Nosotros creemos que con la aparición del crédito hipotecario, que era inexistente en Argentina, va a haber una demanda insatisfecha para sectores medios. El Estado Nacional tiene predios que podrían cubrir esa demanda, y en ese caso de predios para sectores medios, lo que estamos haciendo es, le damos la tierra al desarrollador, licita cantidad de unidades terminadas respecto al proyecto que vaya a hacer en ese lugar, lo paga obviamente al final del desarrollo, y además financiamos desde el fideicomiso Procrear, le damos financiamiento por el 40% de la obra a una tasa muy conveniente. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque queremos que los empresarios se den cuenta de que la Argentina está cambiando, de que el sector va a explotar en los próximos años por la aparición del crédito hipotecario, y que si ahora no empezamos a generar viviendas, cuando eso explote no va a haber oferta de viviendas. ¿Cuáles son las perlitas que están por tirar al mercado? Perlitas, no, te diría que las más grandes y más próximos que estamos por salir a subastar es un terreno de 25.000 metros de constructividad en Puerto Madero, que es una... Y acá hago otro comentario que tiene que ver, no estamos vendiendo tierra sin zonificar, es un terreno que no tenía zonificación, discutimos la zonificación con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y recién después vendemos. Históricamente, cuando el Estado se ha desprendido de tierras importantes, lo que hacía era lo vendía y después era el privado el que negociaba con la legislatura. Nosotros lo estamos haciendo de una manera distinta para tratar de que el Estado capture ese valor. Y entonces, en el caso de 25.000 metros, en el dique 4, la altura del dique 4 de Puerto Madero, casi Córdoba, lo que era un viejo geriátrico de la Armada, lo vamos a subastar en los próximos meses. Vamos a subastar también 25.000 metros de constructividad en lo que nosotros llamamos Huergo 2, que es un espacio, media manzana que está al lado de la que se vendió hace poco a Argencons. Vamos a también a subastar una manzana, 10.000, 12.000 metros de constructividad en Canitas. Y por supuesto este año la pieza más grande, más importante va a ser Catalinas Norte. Un espacio en total son, no vamos a venderlo todo este año, pero son 200.000 metros de constructividad, oficinas, enfrente, en la playa ferroviaria que está enfrente de lo que hoy es Catalinas. Genial. Y hay un predio en Mendoza importante, ¿no? También. Es un muy lindo caso. Mendoza y Campana son dos lindos ejemplos donde lo que estamos haciendo ahí, además de es sobre todo urbanismo, digamos, son vacíos urbanos que tienen las ciudades en lugares muy relevantes, en el caso de Campana, en la costa. Para el que no conoce Campana, Campana está a la orilla del río, pero que es una ciudad que creció y que vivió siempre de espalda al río, y estamos incorporando todo un pedazo de tierra, que son 5 o 6 hectáreas, para que la ciudad y el río vuelvan a tener, o sea, tengan conexión. Y otro proyecto en Mendoza, que son 20 hectáreas en el centro de la ciudad, donde de vuelta nos parece importante mostrar eso que estamos haciendo, porque hay una de las apuestas de este gobierno, es el transporte de carga o el transporte de trenes, la reactivación ferroviaria. En ese caso son 20 hectáreas donde hay talleres ferroviarios del Belgrano Cargas, y lo que estamos planteando es, no tiene sentido que un taller ferroviario funcione en el centro de la ciudad de Mendoza, eso genera un montón de complicaciones para entrar y salir los trenes y para maniobrar. Estamos mudando en conjunto con el Ministerio de Transporte la operación ferroviaria a 30 kilómetros afuera de la ciudad de Mendoza, en Palmira, y estamos incorporando a la ciudad estas 20 hectáreas. Y no la estamos incorporando de manera torpe o atolondrada. Digamos, hicimos un trabajo con la municipalidad muy bueno, muy bueno. Después hicimos un concurso en conjunto con la municipalidad de Master Plan, donde participaron más de 25 estudios de arquitectura de todo el país. Y hace poco adjudicamos los premios de ese concurso, y ahora estamos entrando entonces los ajustes del que ganó y presentando esto a la legislatura, al Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, para discutir la normativa. Me parece que es un lindo ejemplo, ¿no? de mostrar lo que realmente nos preocupa. Bueno. Nos preocupa generar ciudad, nos preocupa obviamente generar actividad económica, pero sobre todo que lo que hagamos desde lo urbanístico sea, podamos estar orgullosos en 10 años. Cuando yo camine por estos lugares y diga, seguro, fuimos parte de este proceso, la verdad que nos pondría muy contentos. Lo están haciendo bien. Nosotros constantemente difundimos cuando ustedes están por lanzar un predio nuevo a nuestros usuarios, pero si quieren consultar alguna página web o algún sector donde puedan... Sí, argentina.gov.ar, bienes del Estado, bienes del Estado. Argentina.gov.ar. Acá en el pie ponemos el link para que puedan entrar. Argentina.gov.ar bienes del Estado. Bueno, Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, y ojalá muchos de tus oyentes participen de esta subasta. Seguro, seguro. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.